estamos viendo con dolor, consternación y preocupación los sucesos del Ecuador. Dolorosos y lamentables. Toda nuestra solidaridad con el pueblo de Ecuador. A Ecuador lo amamos. Hoy, precisamente, 10 de agosto, día del grito de libertad y de independencia de Quito. Allí estuvimos con el comandante Chávez en el Bicentenario, allá en Quito. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Cómo las bandas criminales, narcotraficantes, se han apoderado de parte de la sociedad y agreden. Nuestra solidaridad con los familiares del candidato presidencial vilmente asesinado en la noche de ayer. Ya nosotros vemos cómo hay un modus operandi. Ya lo vimos en Haití. Aquí está el encargado de negocios de Haití. En Haití, como una banda de sicarios colombianos, mercenarios, fueron a Haití a asesinar a un presidente, un joven presidente. Y ahora hay un modus operandi parecido, un grupo de sicarios colombianos asesinando a un líder político, a un candidato presidencial. Como esas bandas criminales de sicarios llevan ese modelo colombiano, lamentablemente, de asesinatos políticos, de sicariato, llevan ese modelo fuera de las fronteras. ¿Cuánto han hecho sufrir a Colombia con el modelo sicarial de los paramilitares, de la parapolítica y de todos esos grupos? Nosotros lo hemos visto en Venezuela, hemos sido víctimas de los grupos de la parapolítica colombiana, de los sicarios. Intentaron sembrar en Venezuela 200 sicarios de grupos paramilitares para venir a asaltar el Palacio de Miraflores y matar al comandante Chávez. Afortunadamente, Dios puso su mano y nos los mostró y fueron capturados por allá en el año 2004, si la memoria no me falla. Y también, bueno, a mí me trataron de asesinar un 4 de agosto de 2014, Colombia también. 2018, perdón, 4 de agosto de 2018, Colombia, sicarios, esta vez fue con drones. Después se comprobó. Convictos y confesos, autores materiales, autores intelectuales, financiados, preparados desde Colombia por los grupos de la parapolítica, por los grupos sicariales. Hemos sido víctimas también. Por eso tenemos que cuidar la paz de Venezuela, la integridad de Venezuela, la armonía de Venezuela, la tolerancia como elemento fundamental, tolerancia política, y que no vuelvan a sembrar de odio el escenario político de Venezuela, porque quienes quieren sembrar de odio es que quieren traer la violencia, también desde Colombia, con los grupos de la parapolítica. Lo he venido denunciando ya por meses. Quienes quieren sembrar de odio, de venganza y de intolerancia otra vez el escenario político de Venezuela para llevarnos a una polarización excluyente, negativa, conflictiva y llevarnos nuevamente un conflicto de suma cero, son los que quieren traer la violencia a Venezuela otra vez. Los falsos positivos, la violencia. Cuidemos la paz de Venezuela. Es una paz conquistada, construida. Cuidémosla. Y desde Venezuela, desde este Salón Boyacá, con la imagen de nuestro libertador Simón Bolívar, libertador del Ecuador, fundador del Ecuador, le enviamos nuestras bendiciones y nuestra mano solidaria al pueblo de Ecuador, que estamos seguros más temprano que tarde saldrá de esta tragedia que están viviendo. Bueno, saludo al Ecuador, pues consternados estamos por esa situación.